Thank you.
she and the other tail. Thank you.
parrot over there, the one you just bought. Años y un peso aproximado entre 200 y 230 kilos. These crocodiles are from 50 years old and of a weight till 500 pounds. Dice crocodiles y often link sites in ungefähr 13 oder 15 Jahre alt und haben ein Gewicht bis 230 kilo. Los cocodrilos son de sangre fría, es decir, que hasta que la temperatura no llega a unos 35 o 40 grados centígrados están muy poco activos. Sin embargo, con temperaturas bajas pueden estar hasta 5 meses sin comer. The crocodiles are cold-blooded, it means they are more active until their body temperature reaches 35 to 40 degrees Celsius. However, when it's cold, they can live without food for 5 months. Die Krokodile sind kaltblütig, das heißt, sie sind nicht sehr aktiv, bis die Körpertemperatur zu 35 oder 40 Grad steigt. Aber wenn es kalt ist, können bis 5 Monate ohne Essen leben. Estos cocodrilos se alimentan a diario, sin embargo, cuando el agua está fría como hoy, no tienen ningún apetito y tampoco se quieren mover. Sin embargo, en verano son muy agresivos y comen todos los días. These crocodiles are eating every day, so sometimes like today, they are not hungry because the water is cold and they don't want to move and they don't want to eat. But in summer they are very, very dangerous and they're eating every day. Diese Krokodilen essen täglich und manchmal wie heute, wenn das Wasser zu kalt ist, die haben keinen Hunger und die wollen auch sie sich nicht bewegen, aber im Sommer die sind sehr aggressiv und die essen jeden Tag. Y así, con esta última actuación, les damos las gracias por su visita al Parque de los Cocodrilos, esperando lo hayan pasado muy bien. Danke für Ihren Besuch in Cocodril Park. Thanks for your visit at the Crocodile Park. Un fuerte aplauso para nuestro showman, Diony. Gracias, Peña. One. There you are. Nice.
one now. Put one on the floor. Oh, it's just peeled. I didn't think you peeled them. When you with the baby. Yeah. Hello. Queridos niños, señoras y señores, bienvenidos al espectáculo de los papagayos del Parque de los Cocodrilos. A nuestros alados compañeros les encanta que ustedes, el público asistente, sepa cosas sobre ellos, y por eso nos han encargado de contarnos algunas de sus costumbres y características. Los amarillos y azules son araragales, y los rojos, amarillos y azules son escarros macacos. Y ambos nos llegan desde las exóticas selvas venezolanas. Pero pueden estar junto a nosotros hasta los años. Son muy inteligentes, tal y como nosotros. So he's a baby parrot between 1 year old and Fernando every day open a lotion. Well, I got what he wants. Basketball, better than Michael Jordan. So, here we are. Laura, are you ready? Preparada, vamos a ver. Vamos a por la
Bueno, el siguiente en bajar a la mesa del ex parrot, come on the table, his name is Terracota. Bueno, nuestro amigo Terracota ha aprendido algo muy complicado, como es montar en patineta. So, our friend is the king of the roller skate. Profesional. Bueno, un momento, ¿eh? Today, stop at the corner. Yeah, yesterday was on the floor. Bueno, cuidadito, ¿eh? Parece que frenamos ahora. Vamos allá. Una, dos, venga, let's go. Vamos para abajo. Perfecto, venga, volvemos a casa. Come back to the house. Muy bien, le damos la última. Vale, para allá. The last time, please. Cuidado, ¿eh? Be careful. Oh, today's not, ¿eh? Venga, le damos esa. Ahora sí, le toca el turno al bebé del espectáculo. So, I present you now the baby of the show. Y hoy tenemos a nuestra amiguita la tortuga. So, we have today our friend the small turtle. Bueno, todas las tardes le damos un paseito por el parque con su carrito de bebé. So, every day we make a few runs with the baby. Or play up, do you want? Oh, come forward. Bueno, because we have today for him an adoptive father, ¿eh? Tenemos a un papá adoptivo. Se llama Paco. His name is Paco. Paco is the old parrot of the team. So he's between 30 years old. Bueno, Paco tiene casi 30 años de edad. Es el abuelo del equipo, the big papa. Venga, venga, what do you want? Venga, vamos con la tortuguita. Come on. One meter more. Oh, good job, ¿eh? Muy bien, le damos la vuelta. Get around. Y volvemos a casa. Paco, come back to the house. Hey, slow, yeah. A ver, Paco, esto. Ole, good papa, ¿eh? Venga, venga, le damos esa. Aplausos al papi. Gracias, Paquito. Thank you much. Y le decimos adiós. We say bye to the church. Venga, adiós. Gracias. Muy bien. Vamos a seguir con una difícil prueba para nuestra cacatúa gimnasta. So we have now a difficult test for our gymnastic cacatúa. Dalida, your time. Bueno, cuidado, eh? Be careful. Una, dos, y damos la primera vuelta. Laura, first one, please. Ole, venga, the second. The next one, vamos a la segunda, Laura. Perfecto, venga, la tercera. Colega, pídense, Laura, a por la última de las. Fantástico, venga, un aplauso para ella. Gracias, gracias. Bueno, colega, one time for teachers, ¿eh? Venga, una vez más, para las fotos. Vamos, Laura, vamos arriba. Oh, today quickly, ¿eh? Vamos, colega, the next one, de las. Claro que sí, Laura, es un aplauso, Laura. Nuestra gran gimnasta. Gracias, Laura. Muy bien. Bueno, también nos vamos a ver, ¿eh? Despacito, venga, come on. Vamos para abajo. Mira qué guapo, ¿eh? So beautiful. Venga, le damos la vuelta, get around. Y volvemos a Roma. Venga, come back to the Roma, please. Vamos arriba. Oh, sigue bien, pensa. Vale, vale, so. Venga, le damos. How you get to the beach, eh? Venga, enseña aquí a todos cómo se va a la playa, Laura. Vamos, amiga, to the beach. Arriba, Laura. Venga, come on. Ole, sí, señor. Arriba, Laura, come on. Venga, bonita. Venga, vamos. Venga, I help you. Vamos, Laura, venga. Ahí, sí, señor. Bueno, pues frente a la actuación de nuestra amiguita Laura, ponemos puntos y final. So, we listen up to Laura, our show is finished. Gracias por la visita al parque, thank you for your visit, y hasta la próxima. See you next time. Gracias. Hasta luego. Thank you.
y cuarto viaje fue lo mismo. Aquí por México. Ich habe ihn gemacht.